¿Qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Bienvenidos. ¿De qué estamos aquí? Sí, Elena Trujillo, psicóloga psicoanalista de Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas, médico especialista en reumatología, medicina familiar y psicoanalista. Si uno tiene cualquier cosita, llama a la doctora y dice, doctora, por favor. Bueno. Antes de nada, porque luego nos apasionamos y le decimos al final a nuestros telespectadores el correo O electrónico. no se lo decía. No, este programa está pensado para que ustedes nos escriban, participen, nos comenten cuestiones. Así que pueden escribir a psicoanalisisalacarta@gmail.com y estaremos encantados de hacerles partícipes también de esta espacio. Claro, porque siempre nos hacen pensar cosas diferentes, comentar casos concretos, es interesante y además como es absolutamente anónimo. Y además lo que nos gusta recibir sus mensajes. Sí, dice mucho gusto. Bueno, el día pasado prometimos que hoy íbamos a hablar de una cuestión dolorosa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el dolor es una situación vital que puede acontecer en cualquier momento de nuestra vida, pero sabemos que para muchas personas que nos ven, muchas personas, es un problema, es un padecimiento grave y bueno, seguro que aquí tenemos otras perspectivas, otros elementos que aportarles para ayudarles a mejorar su vida. El dolor, ¿se refiere usted al dolor físico, al dolor psíquico, A ver, al explíqueme. dolor? Claro, dolor físico, dolor psíquico. No, digo, porque no hacemos esa diferencia, pero en realidad siempre están en juego las dos cuestiones, ¿no? No hay una sin otra. Un dolor psíquico, sí, un dolor físico siempre conlleva un cierto dolor Claro, esto me psíquico. recuerda a los primeros programas donde decíamos que cualquier situación que vive el sujeto se produce en dos vías. La vía somática necesitaba una descarga somática y una descarga psíquica, y que había problemáticas en algunas personas para poder expresarlo psíquicamente, y eso derivaba en Claro, modalidades distintas de padecimiento. entonces siempre, ¿qué vamos a ver hoy? Pues yo creo que lo que vamos a ver son las cuestiones psíquicas que hay en el dolor físico. Entonces, quizá lo primero es diferenciar, ¿no? El dolor agudo y el dolor crónico, que yo creo que eso es importante. Un dolor agudo se produce cuando hay una lesión, un daño de un tejido, de un órgano, entonces se pone en juego lo que se conoce como el sistema nociceptivo. Nociceptivo hace referencia al dolor. Y en realidad es todo un mecanismo que trabaja para la recuperación del daño, ¿no? En Porque ese el sentido dolor sería. es como una señal. Claro, en ese caso sí, en ese caso es una señal y es, digamos, beneficioso en el sentido de que pone en marcha todo el proceso y además eso nos dice, que aquí hay algún problema. Ese sería el dolor agudo, que pues es autolimitado y bueno, no tiene mayor, puede producir un poco de ansiedad, pero no tiene mayor problema, ¿no? Y Pero luego es. diga, pero perdón, trabaja como para la subsistencia o la vida, porque pensemos que es como si tu cuerpo te avisa de que hay algo de tu Exacto, corporalidad en exacto, peligro. exacto. No es el Dios o el diablo que vienen a hacerte sufrir. No, por ejemplo, de repente me empieza a doler una muela. Pues me está avisando que ahí hay un daño. ¿No? Voy al odontólogo, me arregla el problema y se me soluciona, me deja de doler. Escuchaste, Pepe, que no es normal lo que te pasa, que vayas al médico. ¿No? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido es una señal de, oye, oye, que aquí hay alguna cuestión, ¿no? Entonces eso, el dolor agudo es autolimitado. Y luego está el dolor crónico, que ya hay un problema. Ese puede desesperar. Sí, te puedes esperar porque es un dolor continuo, ¿no? Que dura más de un mes o más de tres, depende de los autores, ¿no? Pero es un dolor mantenido, que en realidad ya no es señal de alarma, como en el caso del dolor agudo, no lo podemos considerar como una señal de alarma, y se convierte en sí mismo
En una enfermedad, ¿no? En una enfermedad. Claro, ¿no? Porque es imperativo el dolor siempre, ¿no? Entonces es algo que causa bastantes problemas en la gente, ¿no? Y podríamos decir, evidentemente, la medicina y el psicoanálisis son disciplinas que trabajan para mitigar el padecimiento humano y para buscar soluciones. Hay problemáticas que en la actualidad aún no tienen esa solución médica que venga a paliar eso, o como decimos, hay que trabajar los aspectos psíquicos para poder coadyuvar a ese padecimiento físico. Hay que sumar, ¿no? Claro. Pero ¿se puede vivir con dolor? Bueno, gente que vive con dolor, ¿no? Es que como poder vivir, se puede vivir. Incluso yo diría que hay gente que vive con dolor, con resignación, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos ante esta situación, uno tendría que pensar, bueno, ¿por qué, no? Vive con dolor, ¿por qué esa resignación? Mira, pasa una cosa muy curiosa con esta cuestión del dolor, ¿no? Que hay muchas personas que tienen un dolor o tienen un dolor más o menos crónico y que se calma con analgésicos, ¿vale? Vuelven a aparecer los fármacos. Sí, no, pero lo que quería señalar, ¿no? Se calma con analgésicos, pero curiosamente, pues no toman analgésicos, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, o dicen, bueno, yo si es muy insoportable, pues entonces sí, me tomo una pastilla, ¿no? A lo mejor se tienen que tomar 3 al día, pues se toman una, ¿no? No, digo, porque claro, también si uno toma fármacos, lo tiene que tomar a la dosis adecuada, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y toman la pastilla cuando el dolor es muy intenso, pero cuando más o menos y tal, pues siguen con el dolor. No, ahí tendría que preguntar por qué quieren mantener ese dolor, ¿no? Me hizo acordar de estos fanáticos de la religión cuando a veces en periodos oportunos de Semana Santa van padeciéndose o infligiéndose, exactamente, los penitentes que van infligiéndose a sí mismo dolor, como si fuera una representación de otras personas que viven así, que viven de alguna manera poniéndose a situaciones dolosas para ellos mismos. Sí, es interesante porque, claro, una penitencia no deja de ser un castigo, ¿no? Cuando uno hace, ¿no? Es una penitencia porque cree que ha cometido un acto que no es del todo correcto. Entonces también podríamos pensar que en el dolor crónico a veces hay una cuestión también similar en juego, por ejemplo, una culpa, ¿no? Porque uno de los elementos que descubre Freud es que la experiencia vivida no va a ser más poderosa que la fantaseada. Es decir, que la realidad psíquica en realidad genera los mismos efectos que una experiencia. Incluso a veces no es necesaria la experiencia. Yo incluso diría que es la realidad psíquica la que determina y la que produce todas las cuestiones, no los hechos en la realidad, ¿no? Sino porque la realidad también ya va a depender de mi realidad psíquica, ¿no? Entonces sí, es cierto, ¿no? Que estábamos hablando de la culpa y esa necesidad de castigarse. Claro, de la culpa no porque vamos a diferenciar de qué culpa estamos hablando, sí, ¿no? Sí. Eso es importante. Y estamos hablando de la culpa inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que como habíamos dicho siempre, para llegar a la conciencia se tiene que deformar, pues él conscientemente no se siente culpa, ¿vale? Esa es la culpa inconsciente. Pero lo que sí que vemos en esos sujetos que tienen una culpa importante es que su conducta está dirigida a buscar un castigo. Sufren accidentes o tienen un dolor. El castigo es el dolor,
Y ya ahí, ¿qué consiguen con eso? Calmar la culpa. Porque la culpa produce una inquietud, es muy mal tolerada por las personas, ¿no? Entonces lo que hacen es buscar el castigo y calmar la culpa. Entonces, a veces, esa culpa inconsciente que está en juego en el dolor, pues digamos que es, actúa como un obstáculo, ¿no?, a la curación del dolor, o actúa como manteniendo el dolor, ¿no? Como mantenedor, sí. Mantenedor, que no me salía a mí. Del dolor, ¿no? Entonces, claro, también, ¿no?, mientras no se interprete esa culpa inconsciente, ¿no?, que decíamos, culpa inconsciente y la culpa inconsciente. La culpa inconsciente en realidad se trataría más bien de un remordimiento, ¿no? Me siento culpable de haber hecho algo, de haber hecho algo que no está del todo bien ahí, ¿no? Pero la culpa inconsciente no tiene la puedo que nombrar. Ver, no, porque no tiene que ver con nada realizado, sino con los deseos hostiles en realidad. Los deseos hostiles, pues, hacia figuras importantes, ¿no?, hacia el padre, ¿no?, hacia un ser querido, ¿no? Entonces, siento deseos hostiles, ojalá desapareciera, se muriera, ¿no? Pero claro, eso también, si es una persona querida... Claro, son intolerables para uno mismo, claro, por eso lo rechaza, claro, por eso no quiere asumir, claro, que también le pueda pasar eso, entonces, con la persona a la, claro, que ama. La culpa está en relación con esa cuestión, ¿no? De uno de tus trabajos al respecto del dolor, tomé una frase que elegiste de William Shakespeare, que dice: «Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe». Claro, sí, esa frase, que es, bueno, es bella como todo lo que escribe Shakespeare, evidentemente. Creo que la trabajaba o la traje a colación de que siempre se piensa el dolor como una cosa de sensibilidad, ¿no? Y para el psicoanálisis el dolor tiene que ver más con la movilidad, ¿no?, con la detención, ¿no? Detención además en la palabra, ¿no?, es como está detenido el sujeto. Por eso la traje, ¿no?, porque hace referencia a esa cuestión. Esa detención produce, pues eso, el estallido, ¿no?, la muerte, ¿no? ¿No? En realidad, el estallido del corazón es la muerte, ¿no? Y porque me acordé además, para mostrar esta cuestión de que es que le falta palabras, está detenido, no le puede poner, es del orden del ay, ay, ay. Me acordé de un caso de Freud, ¿no?, que, bueno, el caso, ¿no?, lo relata con respecto a un médico que le avisan porque una de sus pacientes, exactamente, está de parto. Entonces, cuando llega, bueno, pues todavía él estima que el parto se va a demorar un poco y se pone a jugar en la habitación de al lado con el marido a las cartas. Entonces, en la habitación de la mujer, pues se le dice, ¡ay!, los dolores de parto, ¿no?, y gritando, y el marido, ya, ya, todo preocupado, y el otro, tranquilo, tranquilo, todavía no, todavía no. Hasta que en un momento determinado la mujer deja de gritar, deja de hablar. Y entonces ahí dice el médico, ahora sí que va a parir, ¿no? Viste que es el momento de máximo dolor, me quedo sin... Claro, es como algo inexpresable para el sujeto, claro, que es el dolor como un grito. No puedo poner palabras, ¿no?, a eso que... Algo irrepresentable. Hay algo detenido que es lo que me produce el dolor, ¿no? Eso es interesante, sí. También en ese trabajo dice que la búsqueda de soluciones al dolor no es reciente, sino que la propia Odisea de Homero escribe acerca de un medicamento que tomado con el vino producía el absoluto olvido de las penas. Sí, sí, claro, el tratamiento, el dolor acompaña al ser humano desde su nacimiento como humanidad, ¿no? Y entonces siempre ha habido intentos de tratamiento del dolor, de lo más diverso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y entonces, claro, pues es que los poetas siempre recogen, ¿no?,
todas las cuestiones, ¿no? La que los intereses del hombre. Sí, siempre están ahí, ¿no? Y además, Freud señala que no los intereses conscientes, sino los inconscientes, los procesos inconscientes que no vemos, pero que son los que mueven las pasiones humanas. Claro, claro, eso lo muestran muy bien los poetas, ¿no? No, pensar, ¿no?, que esta cuestión de la... Porque a veces, claro, decirle a alguien el dolor tiene un componente psíquico muy importante, ¿no? Es como si les dijéramos, es que usted está fingiendo o se lo está imaginando. Sí. Y eso yo creo que hemos insistido en varios programas que no es así, que me da igual de si hay un factor psíquico, si el origen es psíquico o si el origen es orgánico. Es un dolor, eso es importante. Pero se ve muy bien que hay factores psíquicos que influyen en la intensidad del dolor, por ejemplo, en el hecho tan cotidiano como que cualquier distracción, cuando uno tiene un dolor, si se distrae con cualquier cosa, el dolor disminuye. Eso es muy interesante. ¿Cómo puede explicarse eso? Porque si a veces se habla del umbral del dolor también como un intento de medir, cuantificar, que tanto gusta a los científicos, pero frente al dolor parece que no es posible. Y además es una sensación, claro, subjetiva. Es que es una sensación subjetiva el dolor, entonces ¿cómo lo vas a...? No es cuantificable, evidentemente. Y se habla del umbral del dolor porque digamos que hay como distinta tolerancia del dolor en distintas personas. Ante una misma situación, pues hay gente que lo tolera muy mal, ¿no?, y siente un dolor inmenso, increíble, y otros, bueno, pues sí, un poco doloridos están, pero, ¿no?, ¿viste?, es esa diferencia. O la respuesta también a la analgesia, ¿no? Hay personas que necesitan una dosis analgésica muy alta para calmar un dolor determinado, y otras con el mismo proceso, supuestamente orgánico, el mismo proceso, pues con una dosis mínima. Bueno, y que venga la enfermera simpática a aplicarle la pastilla. Claro, eso también es importante. Porque también está el efecto placebo o esa situación donde lo que acompaña a ese proceso curativo o analgésico es más importante que la sustancia química. Claro, porque también uno tendría que pensar que no se cura con cualquiera, ¿no?, aunque parezca increíble, ¿no? ¿No? Sino que uno decide a quién le entrega su curación, ¿no?, a qué médico le entrega su curación, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser con el más experto, el que más sepa, ¿no? Puede ser este jovencito que me recuerda, yo que sé, a mi nieto, por ejemplo, ¿no? Digo que eso también es interesante, viste, como hay todas cuestiones psíquicas muy importantes en juego. Claro, me parece también, el campo psíquico es muy reciente en la historia de la ciencia, pero sin embargo el arte de curar, ¿no?, el arte de curar trasciende desde los orígenes de la civilización humana. Pero sin embargo, en esta época donde tenemos tantos avances tecnológicos, parece como si quisiéramos descartar o infrautilizar o menospreciar esos aspectos relativos al tratamiento, a la curación, a lo anímico, a lo emocional, justamente cuando es el momento que tenemos esa disciplina que antes no existía, que es el psicoanálisis. Pero parece como si el médico te dice que es una cuestión de los afectos, es una cuestión de tu psiquismo. Uno dice, pero no, yo quiero la solución puntual, la herramienta que me dé, como que lo quiero hacer fácil. Claro, fácil. Fácil y rápido. Bueno, fácil entre comillas, porque no sé si a la larga es fácil o difícil. Porque ¿no? curar se llama el arte de curar. Sí. Digamos que no es un procedimiento, es una producción con cada paciente. Claro, claro, que también se establece una relación transferencial con el médico, que el médico evidentemente no sabe de, bueno, sabe de la relación, que la importancia de la relación terapéutica, ¿no?, para la evolución de un paciente determinado, pero no puede dar cuenta de eso. Sí, pero lo que pasa que, claro, es que yo creo que la cuestión está en que el psicoanálisis lo que
requieres una transformación del sujeto, ¿no? Que tiene que transformar el sujeto, tiene que hacer un trabajo, y no me refiero con trabajo a esfuerzo. Pero puede que tenga miedo ante esa novedad, porque también históricamente podríamos decir que es relativamente frecuente esa propuesta que nos hacen. Frente a otras cuestiones en la vida, ya la hemos, frente al colegio, frente a otros elementos, hemos asumido que ese es el modo en el cual vamos a poder insertarnos en la sociedad, pero frente a este otro ámbito más privado de cada uno, tal vez históricamente todavía es breve el espacio donde se nos propone ese trabajo individual. Sí, puede ser que todavía, ¿no?, que haya sujetos que sientan miedo, ¿no? Uy, a ver lo que me van a descubrir, ¿no? No vamos a descubrir nada extraño ni nada raro, ¿no? Y también porque hay como una idea de qué es lo negativo, ¿no? Lo inconsciente. Fíjate que la palabra inconsciente también se utiliza para que, ¿no? Es polisémica, ¿no? Y también se puede decir, uy, este es un inconsciente, es un, ¿no?, tarambana, ¿no? Podríamos decir, una connotación ahí negativa, ¿no? Podríamos decir. Pero claro, y ahora, ¿no?, en el programa hablamos muchas veces de cómo juegan los procesos inconscientes en la producción del síntoma, de la enfermedad y tal. Pero también tendríamos que decir que los procesos inconscientes también juegan en la producción de salud, de éxito, de trabajo, de relaciones sociales. Es decir, que están en juego siempre. Claro, que se descubrieron frente al tratamiento de las afecciones neuróticas. Claro. Pero que lo que Freud descubre es un funcionamiento del aparato psíquico normal. Claro. Dice, bueno, el científico, el artista, la persona normal tiene el mismo aparato, el mismo funcionamiento que ese otro que tiene síntomas, que tiene enfermedad, que tiene dificultades para dejar funcionar ese proceso que es social. Porque sí, descubre sí. Que somos sujetos psíquicos, pero somos sujetos sociales. Sí, que en todo acto hay una participación inconsciente. Entonces, lo que se trata es de modificar esas condiciones para que trabaje a favor, ¿no? Podríamos decir. Y se llega a decir que hay pacientes que en el propio diván del psicoanalista sienten dolor ante la manifestación de ciertas cosas. Es decir, hablar ciertas cosas le produce dolor. Sí, claro. Lo que pasa es que, fíjate, claro que de lo reprimido, de lo que me resulta intolerable y reprimido, no quiero ni hablar, no quiero ni acercarme. Entonces, hay un momento, o puede haber un momento en el análisis en el que el sujeto está asociando libremente, está hablando y está, digamos, cerca de eso, de lo que no quiere saber nada. Ahí siente un cierto malestar, un cierto dolor, claro. También es así. ¿Y existe un dolor de existir? Sí, claro. El dolor que sería el digamos que el centro, ¿no? El dolor de existir, claro, porque está en relación a, bueno, que somos mortales. La muerte, ¿no? Claro, la no aceptación de ese límite. Uh-huh. Que la salud también se juega en eso. El que no goza de la salud es porque tampoco puede elaborar que es un sujeto mortal, que por mucho que uno quiera vivir, y todos queremos vivir, es un proceso vital necesario. Claro, y además es que la mortalidad, ¿no?, cuando decimos es un sujeto mortal, digamos que eso es un grado de salud, que quiere decir que esa, si uno se realmente es, ¿no?, no niega esa mortalidad, su vida va a ser diferente, es en cada momento que es mortal, no es que, bueno, sí, ya sé que me voy a morir, no tiene nada que ver con eso. Pero no, doctora, ¿y hay casos de personas con enfermedades graves, como pudiera ser el cáncer, que dicen que tras ese diagnóstico, o a pesar del mismo, su ilusión de vivir sigue intacta y llevan estoicamente el tratamiento, o incluso a veces en cuidados paliativos, en el sentido que cada paciente es diferente, que hay personas parece que ya la vida se le acaba y otras que siguen vivas hasta el último momento?
Sí, claro, es que la posición de cada uno es diferente y hay personas que, a ver, la enfermedad forma parte de la vida, ¿no? Lo que siempre ha existido y siempre existirá, no vamos a acabar con las enfermedades, aunque mal sea la gripe en esta época, por ejemplo, pues no digo que hay gente que se enferma de cualquier cosa o de muchas cosas. Pero no se acaba ahí la vida. Claro, lo que pasa que, bueno, está bien, tengo la enfermedad, pero ¿ahora qué hago con ella? Eso también es Pero, importante. y hay personas que le diagnostican esa enfermedad y se esconden del resto. Es decir, no tienen ganas de volver a encontrarse con los amigos, dicen que no tienen fuerzas. Claro, cuando justamente la energía de los amigos, la energía social, va a ser la que colabore en tu curación. Ya, lo que pasa que, claro, ahí tendríamos que pensar que a lo mejor ya es un paciente deprimido, ¿no? Que ya se enfermó porque estaba deprimido y que sigue deprimido y no quiere saber. O la depresión, digo, la enfermedad Bueno, una sesión más de psicoanálisis, ¿eh? le provocó la depresión, ¿no? La enfermedad, ah, ¿cómo que he perdido ese ideal de salud o de tú a saber qué, ¿no? Me pareció muy interesante eso que dijiste, porque también como profesionales de la salud a veces tenemos la ilusión de una vida sin enfermedad, sin padecimiento, como que forma parte, los procesos patológicos forman parte de la vida, los errores, los tropiezos forman parte de la vida, pero hay que seguir viviendo, hay que levantarse, hay Claro. que aceptar, pero siempre de la mano de otras personas. Claro, es que, a ver, hay dos cuestiones. Es cierto que en la adquisición de una determinada enfermedad hay un factor psíquico en juego, pero una vez que yo tengo la enfermedad, ¿qué hago con esa enfermedad? Ya toda mi vida es la enfermedad, ya la enfermedad es algo que tengo que solucionar o solventar de la mejor manera posible, eso incluiría el psicoanálisis, evidentemente, y sigo con mi vida normal. Es decir, que eso es muy importante también, ¿no? ¿Cómo responde? Claro, porque es un acontecimiento en la vida de una persona, una enfermedad crónica, ¿no? No le decimos una gripe. Entonces, ¿qué hago yo frente a eso, ¿no? Claro, y todos nos hacemos preguntas, los profesionales de la salud, los pacientes, y hay una angustia que se pone cuando no hay una respuesta inmediata a tu pregunta o cuando las respuestas son otras interrogantes. También hay que aceptar, el propio científico también tiene que hacerlo, que las preguntas no necesitan esa respuesta inmediata, sino que son la posibilidad de conversar, de seguir abordando una cuestión que uno necesita hablar de ella más que esperar una respuesta que cierre o un fin. Yo creo que hay que permitirse esa posibilidad de que esa cosa compleja no pueda ser simple, tiene que ser compleja y tiene muchas formas de pensarse y que lo interesante es eso, no abandonar, no dejarse desfallecer por aquello que uno no sabe todavía cómo resolver. Sí, efectivamente. Bueno, yo quería volver un poquito al dolor porque había una cosa que me parece interesante señalar y es que en el dolor también hay una cierta satisfacción libidinal. Eso también es Y yo interesante. me quería librar de eso. Claro, ¿no? Porque fíjate que cualquier estímulo intenso produce una satisfacción libidinal. Y justamente en el dolor también existe esa satisfacción libidinal. Entonces, hay dos cuestiones interesantes en el dolor que pueden hacer de obstáculo a su desaparición. Por una parte, que produce un goce, un cierto goce, ¿no? Una satisfacción libidinal, y luego habíamos dicho la culpa. Son dos cosas muy interesantes, ¿no? Y que influyen mucho en la respuesta al tratamiento, en el mantenimiento del dolor y que si no se tienen en cuenta hacen que se perpetúe. Yo Y creo, yo quería rescatar eso porque es perdón, importante. porque dices satisfacción libidinal y uno puede pensar que es muy libidinoso y que tiene que ver con algo con lo erótico, con un goce masoquista en el dolor,
¿Qué quiere decir satisfacción libidinal? ¿Qué es eso de lo libidinal, que nosotros es un término que utilizamos? Claro, no, pero habías mencionado que es un goce masoquista. Pues sí, es un goce... A ver, es que el goce, ¿no?, es algo que está en juego en toda situación también, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental a veces es, digamos, modificar la manera de gozar. No tanto modificar, sino mostrar que también hay otras maneras de gozar, ¿no? Entonces, claro, si una persona encuentra una satisfacción libidinal en un dolor, pues lo mantiene porque ahí hay un goce, ¿no? Pero hay que señalarle, mira, ¿no?, pero es que se puede gozar de otras maneras, ¿no?